al Museo Unamuy. Es un placer para nosotros estar, tener su compañía en este día que estamos clausurando formalmente la exposición Matemáticas Visibles, una forma de imaginar las preguntas. Yo quiero agradecer a todos los que nos acompañan, quiero agradecer al doctor Hugo Casanova, que está, nuestro director, que ha estado involucrado en esta exposición, en la organización de esta exposición desde el principio. Es una exposición muy entrañable para nosotros porque comenzó dos semanas antes de que tuviéramos que cerrar el museo por la pandemia, y desde entonces ha continuado su evolución, a pesar de que estuvo cerrada, a pesar de que no podía visitarse. El trabajo continuó de tal modo que terminó teniendo una versión virtual, para la cual colaboró Ricardo, que aquí está presente, y que nos permite ver esta experiencia y vivir esta experiencia de las matemáticas desde otro lugar. Hoy, la exposición, después de la pandemia, pudo abrirse, pudo llegar a las personas que estaban ansiosas de verla, había tenido una muy buena respuesta, y hoy tenemos el placer de cerrarla con una charla, con una explicación de este proceso, de estas preguntas que se plantean aquí, con su creador, con el creador de esta exposición, de las piezas que están, que es el doctor Aubin Arroyo, y que tiene pues un gran interés, un gran amor por difundir las matemáticas, y que hoy van a poder conocer en primera persona, ¿no? Entonces, yo antes de comenzar quisiera darle la palabra al doctor Casanova para que nos dé un saludo, y después podemos continuar. Muchas gracias a Claudia de la Garza, coordinadora del Museo Unamuy, a nombre del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad de la Educación. Pues agradecemos enormemente el trabajo del doctor Aubin Arroyo, que hoy nos honra con su presencia en el Museo Unamuy, y que ratifica esta vocación del Instituto por difundir las actividades académicas de la Universidad Nacional, que ratifica el vínculo entre la investigación, la extensión, por supuesto, la docencia, y que ratifica la cooperación entre las entidades universitarias. Para nosotros es un enorme orgullo articularnos desde las humanidades con las ciencias exactas, con el campo matemático, las diversas entidades que lo cultivan. Y es para nosotros un enorme gusto ser parte de esa vitrina que proyecta a la sociedad el conocimiento universitario. Tenemos la certeza desde hace muchos años que la universidad se concreta a partir de su vínculo con la sociedad. Si nos quedamos encerrados, no somos nada. Y la universidad solamente logra expresarse cuando entra en contacto con nosotros. De hecho, la presencia del museo en el centro histórico de la ciudad, que es el centro histórico del país y que es un lugar tremendamente simbólico para todas y todos, pues es una prueba del valor que otorgamos a este trabajo en especial. Así que, sin más, yo quisiera agradecer una vez más la presencia del doctor Arroyo y darle la palabra para que nos empiece a ilustrar con su trabajo, con la contundencia de sus investigaciones, y pues es con la indudable presencia social de las matemáticas. Adelante, doctor. Muchas gracias. Y primero que nada, pues agradecerles al Instituto, al Museo, a ustedes dos, a nombre del Instituto de Matemáticas, que pues haber permitido este lugar, haber permitido este espacio donde, como decíamos al principio, de cuando estábamos imaginando la exhibición, se pudiera mostrar lo que hace la UNAM, que las matemáticas que se hacen en México, las matemáticas que se hacen en la UNAM, y llevarlo a la gente, que es como un compromiso que tenemos, es
muy importante. O sea, para nosotros matemáticos vivimos en nuestras oficinas pensando en cosas que nadie quizá entiende, y poder tener una salida y poder mostrarle a la gente que son maravillosas, que son bellas, que son interesantes, que son nuevas, ¿no? Porque además todo el mundo piensa que las matemáticas las inventaron los griegos hace miles de años, y no, hay cosas que se hicieron antier, se hicieron hace un par de años, y que son impresionantes. Entonces, permitir esa puerta es, que se conjunten dos lados de la universidad, los científicos, los humanistas, pues es un gran éxito. Y bueno, además agradecerles el cariño con el que hicieron todo este trabajo. Entonces, yo los invitaría a pasar primero por la parte más sofisticada, la parte más oscura de la exposición, que no tiene explicación, pero es sensorial, que es en la parte de acá. Es un video, los invito para ahí y les voy contando un poquito más. Esta parte, que matemáticas, la exposición entera de matemáticas visibles, es un video que vieron, es como una extensión de un objeto que van a encontrar por aquí. Hay dos intenciones atrás de este ejercicio, ¿no? Se llama una forma de imaginar las preguntas. Los matemáticos, pues nos cuesta mucho trabajo decir qué hacemos, o sea, definir exactamente a qué nos dedicamos. Hay distintas corrientes, hay distintas ideas. A mí me gusta pensar que los matemáticos somos obsesos por las preguntas. O sea, nos estudiamos las preguntas. Estudiamos la forma de responder las preguntas, la forma de plantearlas. Y utilizamos esa idea como guía de los objetos que van a ver aquí. Todo el texto viene detrás, viene escrito alrededor de cómo ves una pregunta, cómo te la imaginas, y ya preguntas en particular. Empezamos primero, la primera acercamiento es cuando uno es pequeño, cuando uno está en la secundaria, te dicen las ecuaciones son preguntas. Te escriben una ecuación, x al cuadrado menos 3 igual a 0, te están preguntando por el número que multiplicado por sí mismo, y te da es exactamente 3. Puede ser muy aburrido, la gente es un dolor de cabeza, los chicos batallan, pero si cambiamos un poquito, si permitimos un poquito más, extendemos el universo a preguntas con 3 números, las respuestas ya no son poquitas, no son poquitos números, sino son un conjunto de puntos que forman superficies interesantes. En la escuela uno puede imaginarse que si el sólido, la revolución, tienen nombres muy raros, pero en este primer pedazo nos permite a la gente acercarse un poco a las posibles formas. Entonces, hay algunas imágenes que son obras mías, como este azul y estas 4, que les cuento el récord de esto, pero el primer acercamiento es este programa, que es una colaboración con un sitio en Alemania que se llama imaginary.org, que es como una asociación de divulgación de las matemáticas, que ponen a disposición del mundo no solo su trabajo, sino uno coloca su trabajo para que el mundo pueda disponer de él y de manera libre difundir las matemáticas. Entonces, este en particular pues permite jugar con, o sea, la forma, esta ecuación que está aquí chiquita, que se ve horrible, o que la puedo no teclear aquí si tiene un poco de paciencia, pues tiene la forma de un corazón. Y uno puede escoger, como este primer acercamiento, quizás sea un poco complicado para los más jóvenes la nomenclatura de la ecuación, pero de alguna manera eso es un plus. O sea, esta es parte complicada de la ecuación que sufren en la escuela, bueno, tiene una forma muy bonita. Por acá tenemos la ecuación del limón y este video que nos muestra una transformación entre el cubo y una ecuación para dibujar el cubo. En el fondo, las ecuaciones tienen una forma y esta forma la puede uno ver a través de las superficies. Y esta parte del centro es más o menos lo que trata de encarrilar al visitante a entender esto que le estoy tratando de contar. Ahora,
Para esta exhibición se pidió, o sea, en colaboración con gente del Centro de Ciencias Genómicas y un grupo de divulgadores, hicieron un podcast. Un podcast que nos explica un poco, de manera lúdica, de manera cercana, esta noción de las ecuaciones, de cómo funcionan, qué es esto de imaginarse las ecuaciones. En algún momento los invito a que lo escuchen, es cómico, es divertido, es interesante. Y no es muy largo, creo que son como 2 minutos y cachito. Sí, es correcto. Ahora, parte de mi trabajo desde hace un montón, algunos años, es no solo explicar las matemáticas de manera esquemática. Una de las fuerzas o un vehículo que encontré para llevar, o sea, para que la gente tenga una fascinación extra o una curiosidad que no tenía a través de esquemas o a través de fórmulas, son las imágenes generadas por computador. O sea, he estado trabajando en visualizar distintos objetos y con un acabado que llama la atención. Y eso abre una puerta que en general es común, ¿no? Si uno va a una galería de arte o un museo donde ve una pieza, por más rara que sea, nunca nadie le pregunta ¿qué me quieren decir? ¿No? ¿Dónde está el arte ahí? ¿Por qué? Porque hay una costumbre, bueno, en fin, es otro universo. Pero algo súper curioso y muy interesante y que es muy impactante es, atrás de esto hay matemáticas. Y en ese momento, todo el mundo se siente con la libertad, por lo menos, de pensar, bueno, ¿dónde están? ¿Me pueden explicar? Y, pues no sé, a lo mejor viene una historia pedagógica de, yo no entiendo, explícame, ¿no? ¿Dónde está esa matemática, ¿no? Entonces, esa cuña es la que he estado tratando de usar para hacer este tránsito de entre arte, matemáticas, divulgación, o sea, acercar un poquito a la gente, ¿no? A estas ideas que a nosotros matemáticos nos maravillan. O sea, yo sé, por ejemplo, si les digo que esta superficie es la que tiene récord en cantidad de puntos singulares, la superficie de Comer. Y en realidad son varias visualizaciones de esta superficie que tiene una ecuación que creo que no pusimos porque no cabía en la tarjetita. Pero la ecuación en sí, bueno, solo a los especialistas les maravilla. ¿Cuál es el récord? Tiene, así como hay ecuaciones de grado 3, de grado 4, que es el exponente, esta es una ecuación de grado pequeño con la mayor cantidad de puntos singulares, que los pueden ver, pues son lo que se ve distinto, ¿no? Por su palabra singular, uno ve una superficie y es suavecita, es como una sábana, excepto en donde se tuerce, donde se vuelve como un cono, ¿no? Como, pues, en fin. Y esta tiene 16 o 22, no lo recuerdo ahorita, y son visualizaciones por computadora. Y esas visualizaciones son hechas con un programa, o sea, una versión de este programa software, un poquito más vieja, pero que permite hacer transparencias, etc. Esa también, esta es una ecuación de grado menor, si no me equivoco es 4, y pues es sorprendente sus simetrías, ¿no? Tiene una transparencia donde uno puede ver cómo se sobrepone, cómo se tuerce, cómo se enreda en el espacio. Yo creo que a todos nos cuesta mucho trabajo y nos sorprende. La cuarta dimensión. ¿Qué es la cuarta dimensión? Que si el tiempo, ¿no? Si estamos hablando con los físicos y tenemos muchas ideas en la cabeza, algunas menos adecuadas que otras, pero desde las matemáticas tenemos una noción y que nos es imposible mostrar. O sea, realmente, o sea, se puede hablar de ella, se puede trabajar con ella, o sea, con fórmulas y ecuaciones, claro que se entiende perfecto, pero uno quiere verla, uno quiere ver esta cuarta dimensión y se encuentra con que, pues, la imposibilidad que falta el espacio. Entonces, un poco esta línea, o sea, lleva a pensar en estos objetos de cuatro dimensiones, unos en particular. Entonces, la historia empieza con polígonos. Los polígonos los podemos, o sea, nos los imaginamos muy fácil, ¿no? Se dibuja un triángulo perfectamente,
A nadie se le rompe la cabeza de pensar en un triángulo equilátero, en un cuadrado, en un pentágono. Esas figuras las podemos usar como mosaicos. Mosaicos para, por ejemplo, si son cuadrados, para enmosaicar el piso. Si son triángulos equiláteros, pues si los acomodamos bien, formamos unos hexágonos y otra vez tenemos el panal de las abejas. Pero ¿qué pasa si en vez, o sea, en el piso tenemos cuatro mosaicos, todos se juntan en un vértice? Si quito uno, si olvido uno de estos, y quiero cerrar, como que, o sea, si quiero cerrar estas dos aristas que me quedan, inmediatamente nos levantamos al espacio. Entonces tenemos el vértice de un cubo, o sea, como un skinit. Y uno puede completar la figura y tener el bello cubo. Puede uno hacer lo mismo con triángulos equiláteros, ¿no? Si eran seis, quito uno y me queda un vértice de cinco, quito otro, me queda un vértice de cuatro, quito otro, ya tengo de tres, y ya aburrido si nada tengo dos. Bueno, esas tres construcciones me permiten imaginar, o sea, es el inicio del icosaedro, del octaedro y del tetraedro. Entonces ya tengo triángulos, cuadrados, el pentágono, pues sí, pon uno, tres pentágonos, ya no cabe un cuarto, me tienen que levantar y queda el dodecaedro. Entonces son los cinco sólidos platónicos. Ahora, si los queremos dibujar, o sea, como aquí atrás hay un pequeño esquema, o sea, que el cubo tiene los lados, los mismos lados, las mismas dimensiones y los mismos ángulos. Y este dibujo, pues no se ve así, pero todos entendemos que es un cuadrado. O sea, está en nuestra cabeza, es como la sombra, es como un esquema. Para imaginar las cosas en dimensión 4, tenemos que usar esa misma idea. Solo que ya no vemos el objeto de cuatro dimensiones, y lo que podamos ver va a ser como este esquema en el espacio. Y todavía vamos a ser más exagerados porque los vamos a poner en un papel y van a estar las cosas colgadas, ¿no? Ahora, eso me permite hablar un poco sobre el hipercubo quiral mexicano. Estos cinco sólidos platónicos, muy bonitos, que los conocían los griegos. Ahora, ¿puedo yo construir un objeto, así como empecé con cuadrados y, pegarlos por sus lados y hacer el cubo? Si tomo un cubo y le pego un cubo al lado, otro al lado, y ahora los pego, ¿saben? O sea, esta misma construcción que ya no cabe, hacer un objeto que ya no cabe en el espacio de tres dimensiones, pero será el cubo de cuatro dimensiones. Bueno, los matemáticos para eso nos entretenemos en otros, ¿no? ¿Cómo se podrían acomodar? O sea, si nos pagan para pensar en eso y volvernos locos. Y resulta que con 120 dodecaedros uno puede cerrar la figura. Así como con 6 cuadrados uno hace un cubo, con 120 dodecaedros uno puede construir este objeto cuatridimensional que se llama el hecatónicosacoron. ¿Qué? Hecatónicosacoron. O 120 celdas. ¿Qué es este? Estos dos y este que está atrás mío. Es este objeto de dodecaedros en el espacio de cuatro dimensiones y su sombra proyectada en el espacio de tres dimensiones, que podrían imaginárselo esto aquí, y donde cada rayita, los pueden ver después de cerca, tiene la misma longitud y cada ángulo, todos los ángulos son el mismo. Entonces es un objeto muy muy simétrico. Bueno, pues cabe la pregunta, ¿hay más? Sí, hay algunas otras otras construcciones, y eso también ya tiene algunos años. Sin embargo, un grupo de matemáticos mexicanos que probablemente conocen, uno es Javier Bracho, alias El Rolli, Isabel Ubar, Daniel Pellicer, y ellos tres, hace 10 años, se estaban preguntando, bueno, había una pregunta abierta: ¿será que hay un objeto de estos, de cuatro dimensiones, que sea súper simétrico, o sea, que como estos, que los rotas y quedan iguales, igual que el cubo, pero que sea diferente a su imagen en el espejo, o sea, que sea quiral? Como las manos, o sea, las dos manos son muy, o sea,
se parecen, pero no es, o sea, esta es imagen del espejo de la derecha, de la izquierda y al revés. Entonces, es una pregunta interesante, ociosa, no sé, depende de quién, o sea, de sus preocupaciones, pero ¿será que existe un objeto de cuatro dimensiones de estos, un politopo de estos, que no sea, o sea, que sea diferente a su imagen en el espejo? Y entonces cayeron en lo que hoy llamamos el hipercubo quiral mexicano, que es el que tenemos aquí, que es el que vieron allá abajo. Es, tiene la estructura de un hipercubo, o sea, es como un cuadro, es un cubo pegado con otro, con otro, con otro, pero las caras son octágonos. Es un poquito complicado ver que son octágonos, o sea, no es natural, o sea, no... Hay que contar las rayitas que tiene. En esta escultura que pintó e imprimió en Rolli Javier Bracho, cuando lo estaban construyendo, pues se nota, ¿no? O sea, lo que es rojo es una cara, lo que es amarillo es otra, lo que es verde es otra, y está todo intrincado en el espacio. Tiene un agujero, o sea, todas las caras tienen un huequito como la caja del corderito del Principito, ¿sí? Porque si le dejamos si no le quitamos ese agujero, las caras se apelmazan en el espacio de tres dimensiones. O sea, se chocan, ¿no? Tienen como singularidades. Y ese es el que vimos allá abajo, el que nos dio un paseo, o sea, el que pudimos ver como pasearnos entre la sombra del hipercubo quiral mexicano. Y en la pared tenemos cuatro ya recuadros del hipercubo quiral mexicano que ya pues se alejan un poquito de la explicación. O sea, no es, es solo una sensación de este objeto, un intento de visualizar este objeto. Bueno, ahora preguntas. Una pregunta que la inicial es, ¿cuáles, o sea, las ecuaciones, cuál es el valor, cuál es la forma, qué cara tienen? Después pasamos a, ¿será? O sea, la pregunta como más profunda es, ¿será que hay uno de estos poliedros cuatridimensionales sin formas que no sea semejante al espejo? Pero bueno, hay una serie de preguntas. Y esta última parte responde a una pregunta como muy sencilla, muy obsesiva que tenemos, o sea, que puede tener uno como matemático, es ¿qué tanto puedo anudar una cuerda? ¿No? Es una pregunta que ni siquiera parece matemática. Y me parece también un objeto, o sea, los nudos son uno de los objetos matemáticos que son un vehículo para acercar a la gente. O sea, uno pensaría que los matemáticos nos las vivimos pensando en fórmulas, operaciones, cosas incluso integrales, o yo sé, desde multiplicaciones con muchos dígitos para los niños hasta integrales triples para ya más grandes. Pero también estudiamos objetos tan sencillos, no sé si sencillos, pero tan naturales como un nudo. Y el nudo no lo estudiamos en principio por ecuaciones, los estudiamos por su forma. Tratamos de catalogarlos por la manera en que se ven en el espacio. Y eso pues lleva a varias preguntas. ¿Qué es un nudo? Pues, el nudo de las agujetas de los zapatos, pues puede ser uno de estos nudos, pero son muy aburridos porque si tienen extremos, o sea, si yo les doy una agujeta y les pido que me hagan un nudo que nadie va a poder desanudar, no van a poder nunca. ¿Por qué? Porque hay un truco. Yo puedo estar filmando con una cámara mientras ustedes hacen el nudo así súper complicado, ya lo aprietan muy fuerte, nadie lo puede desanudar. No, claro que sí, mira, pongo el video, pero lo pongo en reversa. Entonces todos los pasos que hicieron se hacen en reverse y terminan con el agujero. Ahora, eso no pasa si los nudos los imaginamos como círculos no pintados en el papel, sino pintados en el espacio, que pasa por arriba, por abajo, etc. Y aquí tenemos un bellísimo catálogo, llévese su nudo, tenemos los 250 nudos más sencillos. ¿Qué es más sencillo de un nudo? O sea, ¿cómo dices que un nudo es más sencillo que otro? Pues depende de cuántos cruces tenga a la hora de dibujarlo. Si uno tiene menos que el otro, o sea, por ejemplo, el de hasta arriba, que es el nudo trébol, solo tiene tres cruces.
si lo quieres comparar con uno de hasta abajo, pues el de hasta abajo tiene 10. Entonces, eso naturalmente es como una especie de orden alfabético. Entonces, no sé cómo le hacen los chinos para hacer el orden alfabético de su directorio telefónico. O sea, cómo organizan los kanjis, pues a lo mejor es por cantidad de trazos. En los nudos, pues es un acierto, pero creo que hay una manera más profunda, pero ingenuamente me gusta pensarlo así. Y en los nudos, este orden es la cantidad de cruces que tiene. Bueno, mucha teoría, hay cosas fantásticas de investigación atrás de esto, que nos hablan de la forma del espacio. O sea, ¿qué posibles formas puede tener el espacio en el que vivimos, o los espacios abstractos? Pero hay una vuelta interesante, que es, bueno, ¿será que todos los nudos van a estar ahí? O sea, ¿qué tanto puedo anudar una curva? Es, bueno, este catálogo va a ser infinito, va a tener 10, 11, 12, 15 cruces, y va a crecer el número de nudos, pero ¿será que puedo hacer algo más? Y entonces viene la construcción de los nudos salvajes, que van, o sea, que está en este video, más o menos te la narra sin palabras, y están las imágenes atrás de ustedes, que son como intentos de llamar la atención hacia estos objetos, que en esencia y súper sencillo, es la misma sensación que uno tiene cuando uno se mete a un elevador y las paredes contiguas, o sea, son de espejo. Aunque no haya muchos elevadores así, la sensación del infinito está ahí, ¿no? O sea, uno voltea, ve su reflejo, y del reflejo, el reflejo, el reflejo, y ahí está el infinito, o sea, se alejan al infinito al otro lado. Bueno, usando esa idea, es que se pueden construir estos nudos salvajes, estos nudos infinitamente anudados. ¿Cómo funciona? Es una marometa mental no muy complicada. Toman un collar, como de espejos esféricos, y uno puede ver el reflejo del resto del collar adentro de un esfero. Hay una fórmula matemática que hace que se pueda calcular esto y se vean dentro, perfecto. ¿Y qué es lo que queda? Queda otro collar. O sea, volví a empezar. Puedo volver a repetir la reflexión y reflejar esta esfera, esta aquí, etc. Entonces, en cada reflexión tengo un nuevo collar donde, como en el elevador, puedo tener el siguiente reflejo. Ahora, si el collar tiene un nudo, ya me estoy adelantando el video. Les voy a dejar tantito. Esa es la intención, ¿no? Este reflejo del reflejo. Ahora empiezo, en lugar de poner el collar planito, lo anudo en el espacio. 25, ahí deben ser como 30 esferas. Y repito el mismo procedimiento. Ahorita vamos a ver un acercamiento a alguno de las esferas. Y en cada una se refleja el nudo. Y puedo volverlo a hacer. Y como ven, en esa escala el nudo le gana la cantidad de cruces, empieza a complicarse. Eso lo vuelvo a hacer, y lo vuelvo a hacer, y lo vuelvo a hacer, hasta el infinito. Entonces, ¿qué es lo que queda? Las esferas cada vez son más pequeñas, queda solo una curva, como el hilito que engarza todas las esferas, que está infinitamente anudado. Esta parte de la exposición tiene muchísimo... surgió una coincidencia muy interesante hace unos 5 o 6 años. Si mal no me escuchaba, hace un tiempo, las cuentas no me... un escultor francés, Jean-Michel Antoniel, estaba construyendo collares gigantes en el Pompidou. Collares como de joyería, enormes, bajando las escaleras, y estaba trabajando con estas esculturas de vidrio
reflejante. Y él empezó a pensar en los nudos, o sea, en anudar estos collares en sus esculturas, y al mismo tiempo yo estaba haciendo todo este trabajo de divulgación de matemáticas al respecto de, por decir una palabra de más de tres sílabas, grupos, conjuntos límites de las acciones de grupos kleinianos en la esfera tridimensional, ¿no? Que es así como se llama esto en el libro. Y nos dimos cuenta que estábamos en lo mismo, teníamos los mismos objetos. O sea, estábamos pensando desde dos abordajes distintos esta complejidad. Fue increíble, e hicimos una colaboración, no sé, hermosa, donde acabó. O sea, terminó en Jean-Michel regalándonos a la universidad una de sus esculturas, que es la que está en Universum, y se hizo un libro, se hizo una exhibición de las esculturas de Jean-Michel, de mi trabajo y de la explicación matemática en el Centro Cultural Kirchner en Argentina, Buenos Aires, que estuvo como 6 meses, tal vez 4, pero una gran exhibición, y pues de alguna manera permitió mostrar que esta coalición arte-matemáticas le daba mucha más potencia a ambos, ¿no? O sea, tanto a él, al tener una capa extra o una capa fuerte detrás de su trabajo, o sea, al grado que él importó el nombre de Nudos Salvajes a todo su conjunto de obra de estos, y la palabra Nudos Salvajes viene del mundo de las matemáticas, ¿no? Entonces, están los nudos mansos, que son estos, y los que no son mansos, o sea, estos tienen una cantidad finita de cruces y estos otros se llaman nudos salvajes. ¿Y por qué es lo de nudo manso? ¿Perdón? ¿Por qué manso? A los matemáticos nos gusta poner nombres, o sea, justo en el momento que llegas a esto, o sea, los números pares. Y tienes los pares y los que no son pares. No los nones, sino los impares. En el caso de la palabra manso, viene de dos lados, viene de la topología salvaje, que es esta cosa, que esta repetición infinita, los fractales, las cosas, y su contraparte, los sencillos, ¿no? los que podías manejar. De hecho, la mayoría de los que se estudian son estos, o sea, donde hay premios, bueno, no premios Nobel, medallas Fields y gente, o sea, grandes teorías de matemáticas, está sobre esta rama de los nudos, que son los que se pueden manejar. Entonces, en ese sentido, la palabra manso, como domesticados, ¿no? y su contraposición, los salvajes, ¿no? O los silvestres, no, me gusta más salvajes porque realmente son muy, muy infinitamente anudados. Y bueno, ha sido un éxito esta colaboración, nos ha acercado a distintos lugares, o sea, tanto en el arte como a los museos, como a la divulgación. Yo estoy muy contento con esa parte, y pues queríamos traer un poquito aquí al Museo Unamoe esta experiencia. Me hubiera encantado traer una escultura de Jean-Michel, pero nos regaló una y nada más. Yo los invito, si un día pasan por el Universo, a ver la escultura, que es impresionante. Bueno, a mí personalmente, la primera vez que las vi, después de estar pensando todas estas imágenes, tanto matemáticamente como en la computadora, hay algo curioso. En el universo de la computadora, las reflexiones son muy limpias. O sea, tú pones una reflexión y si no hay nada, en la computadora no hay nada, todos son ceros o un color fijo. Hay que poner alguna textura para poder ver como la tridimensionalidad de los collares. Entonces, te acercas a la escultura de Jean-Michel y no solo ves la estructura del nudo, te ves a ti. Es tu reflejo, y tu reflejo en esta esfera, en esta, así como en el elevador. Y luego en el reflejo, ahí estás tú también, ¿no? Con tu cámara tratando de hacer la selfie, y se tomas el flash y brilla impresionante. Y pues bueno, creo que eso es el, no sé si tengan preguntas. Sí,